El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo Pablo Serrano acoge una nueva exposición itinerante que homenajea al histórico Don Quijote de la Mancha a su paso por Aragón. El artista aragonés Juan Valdellou innova en las disciplinas artísticas, entremezclándolas con las nuevas tecnologías. El producto final es la técnica del evoluciograma, que permite pasar de una imagen a otra en la misma pintura. Y tú ves una obra estática como las convencionales, eso sí, es obra que es color luz en vez de color materia, pero es una obra convencional. El concepto es convencional. Y al cabo del tiempo, de producirse unos cambios imperceptibles, tú, o cualquier persona, aprecia que hay una obra diferente. Pero siempre has tenido una obra. Siempre has tenido una obra estática que va evolucionando. Las 136 imágenes narran las aventuras de los personajes más míticos de Miguel de Cervantes en formato pantalla y se han realizado exclusivamente en ordenador. Juan lo que ha hecho es dibujar unas cuantas ilustraciones, entonces supongamos que el capítulo tiene 4 ilustraciones. Entonces partimos siempre de la primera a la siguiente y lo que hace el algoritmo es ver las diferencias, qué píxeles son diferentes entre una ilustración y la siguiente. Y luego ya el Quijote, el tiempo de lectura ya te impone, pues esto tiene que cambiar en un minuto, o sea, de una a otra pues van a pasar 1 o 2 minutos. Entonces ya el programa se hace sus cuentas y va cambiando al azar, todos hace esas diferencias, o sea, es una especie como de puntillismo, pero que es muy sutil porque la idea es que no se note. Podrá verse hasta el 4 de abril en este Museo de Zaragoza y posteriormente se mostrará en lugares como Alcañiz, Jaca o Caspe.